esta decisión soberana de vivir en concordia, de vivir trabajando y prosperando desde la paz. El que fue de paseo, pero él vive en la Yunay con trabajo y con dinero. Llegó a ver a su familia y a la vez a presumirles. Los llevó a Montelimar unos días consumibles. Cuando su viaje termine y regrese a la Yunay, él llegará muy fallento hablando del bacanal, mientras su familia queda sumida en la realidad, viviendo en la dictadura que le roba su dignidad. Sí, está normal, con presos en el chipote. Sí, está normal, ver con hambre a un cipote. Sí, está normal, que el pueblo esté secuestrado. Sí, está normal, viviendo en un largo estado. Sí, después de 5 años de lucha por libertad, decir que todo está bien y que todo está normal. Yo solo puedo decirte que estamos muy divididos, que si estamos normal, normalmente bien jodidos. ¡Hey! ¡Entonces, Frick! ¿Cómo es que todo está normal? Porque no te quedaste allá. Ahí te mando para la recarga. ¡Vamos! Aquí es puro amor y paz, dice el que está en el gobierno. Porque si dice otra cosa, va al chipote o al infierno. Les pagan con pan y circo mientras los hacen marchar. Y después cuando los corren, también tienen que emigrar. Emigran para el imperio al que tanto han maldecido. Después que lo destruyeron, dejan su país vacío. Mientras su familia queda sumida en la realidad, viviendo en la dictadura que le roba su dignidad. Sí, está normal, que arresten a los obispos. Sí, está normal, que no exista periodismo. Sí, está normal, que te tengan vigilado. Sí, está normal, vivir como un esclavo. Si después de 5 años de lucha por libertad, te quieren quitar la patria y la nacionalidad. Yo solo puedo decirte que este pueblo es tuyo y mío, que somos nicaragüenses, nicas hasta el molenillo. En honor a estos 5 años de lucha cívica por la libertad de Nicaragua, recuerden, el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices dentro del mismo pueblo oprimido. ¡Viva Nicaragua libre! Son de Abril. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Voz. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo, abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Voz. En Contexto. Estas son las noticias para hoy, jueves 4 de enero de 2024. La dictadura sandinista ejecuta una ola de secuestros silenciosos paralelos a las detenciones a religiosos, especialmente de la Iglesia Católica. La abogada Yonarqui Martínez aseguró en una entrevista a Café con Voz que ha recibido denuncias de secuestros nocturnos ejecutados por la policía sandinista. La abogada señaló que la policía no brinda información a los familiares sobre el paradero de los ciudadanos secuestrados. La dictadura sandinista ordenó el traslado de los religiosos secuestrados en diciembre
al Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro La Modelo, sin que hasta ahora se conozca una acusación en su contra. Según un comunicado de la Alianza Universitaria Nicaragüense, al menos 6 sacerdotes tienen complicaciones de salud y el régimen no ha brindado información a sus familiares. Entre las afectaciones más graves están la de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, que sufre problemas cardíacos, úlcera gástrica y complicaciones secundarias. Monseñor Carlos Avilés, que sufre de hipertensión, diabetes y con grave predisposición a complicaciones serias. Monseñor Silvio Fonseca, en convalecencia después de una hospitalización por afecciones crónicas de salud. Monseñor Isidoro Mora, obispo, enfermedades crónicas y complicaciones secundarias a hipertensión. El padre Gerardo Rodríguez, que sufre diabetes. Y el padre Ismael Serrano, que sufrió hace años un accidente cerebrovascular. La vocera de la dictadura, Rosario Murillo, negó la persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua, pese a que mantiene encarcelados a 17 religiosos en el sistema penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo. En su acostumbrada alocución este mediodía, Murillo leyó un poema escrito por Edwin Moncada, en el que justifica la persecución contra la Iglesia Católica. La primera en rasgarse es la mentira frente a la verdad. La mentira que tiene en la mira de su ira y su maldad todo lo que la celeste luz inspira. Falso que hay persecución religiosa. Si arrestan a un cura, por algo será. Eso no es persecución religiosa. Por siglos y por las arcas abiertas se han creído sobre las leyes y algunos jerarcas hasta por encima del Rey de Reyes. Si capturan a un tejedor de hamacas debido a X cosa, por falta de balandrán y vida lujosa, no ladrarán. No dirán, hay persecución a la artesanía preciosa. Los tejedores no se creen por arriba de nadie, ni por debajo. Trabajadores son, no piden ni viven de dádivas. Para eso traman hamacas, no ataques contra la patria que amamos. Si echan a la Bartolina por alguna razón a un médico de la República, tampoco se maquina, hay persecución a las ciencias médicas. Un buen doctor o una decente doctora no se cree más que el paciente, ni de la Constitución rectora, cura y cura de veras a la gente. Para eso asume cabal el juramento hipocrático en su vida personal y profesional. Ergo, no es hipócrita ni cínico. Si va a la cárcel un guitarrista por algún acto delictivo, nadie dice de él, se acosa a los artistas sin motivo. La Fundación Prilaca reportó que la tarde del 3 de enero, dos grupos de colonos asentados ilegalmente en el territorio de Huanqui, Tuy, Tasba, se enfrentaron a machetazos y dispararon en la comunidad misquita de La Esperanza, Río Guagua. Como resultado, un colono murió y otro resultó herido. En el mismo reporte, la Fundación Prilaca señaló que las comunidades de La Esperanza y las comunidades vecinas se han opuesto rotundamente a la presencia de los colonos en sus bosques y poblados. Monseñor Manuel Eugenio Salazar, obispo de Tilarán, Costa Rica, tildó de dictadura diabólica al régimen sandinista en Nicaragua. El obispo Tico celebró una misa el pasado 31 de diciembre en la comunidad San Juan de Santa Cruz y reaccionó a la ola de secuestros de la dictadura. Ofrezcamos esta Santísima Eucaristía por varias intenciones generales. Estamos muy dolidos por todo lo que está pasando en Nicaragua, muy sufridos, tanto arresto de sacerdotes en una dictadura diabólica como el anticristo persiguiendo a la iglesia, dijo Salazar. Un agente antinarcóticos y un patrullero han recibido baja deshonrosa de las filas policiales y fueron encarcelados por ser parte de un grupo delictivo que ponía droga a personas con capacidad económica para después chantajearlos exigiéndoles grandes cantidades de dinero. Los policías presos son Christopher Zúñiga Malta, de 34 años, de la Dirección de Antinarcóticos, y el patrullero Colman Sánchez Aguirre, de 41 años,
ahora exmiembro de la Dirección de Protección Ciudadana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, emitió el 30 de diciembre la resolución 8923, mediante la cual otorga medidas cautelares a favor de Kevin Castillo, Víctor Ticay, Sergio Catarino Castilblanco, Jacqueline de Jesús Rodríguez, Olesia Muñoz, Anielka García y Melba Damaris Hernández, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable. Según la parte solicitante, las personas identificadas fueron privadas de libertad en un contexto de persecución y criminalización contra personas opositoras y críticas a la dictadura. La opositora exiliada y defensora de derechos humanos Aide Castillo, integrante del Espacio de Diálogo y Confluencia, reveló que está planeando solicitar una audiencia al Papa Francisco para pedirle directamente a él su intervención en la situación de Nicaragua. Sí, está planeado solicitar esa audiencia al Papa Francisco, ya está en proceso y muchas otras iniciativas que no todas pueden detallarse, dijo Castillo en una conferencia de prensa virtual realizada el 31 de diciembre, junto con otros opositores en el exilio, entre ellos Yubran Suazo y Marta Patricia Molina. El Espacio de Diálogo y Confluencia está compuesto por 35 organizaciones, muchas de estas en el exilio. Y en el ámbito internacional, en medio de un gran revuelo en la noche del miércoles, se reveló una nueva tanda de documentos judiciales que antes eran secretos relacionados con Jeffrey Epstein, el financiero que se suicidó en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual. Las redes sociales se han llenado en las últimas semanas de publicaciones que especulan con que los documentos incluirían una lista de hombres ricos y poderosos que eran clientes o cómplices de Epstein. Para Café con Voz, José Cardoza. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Querida familia de cafeteros y cafeteras, queremos decirles desde el fondo de nuestro corazón, muchas gracias por habernos acompañado fielmente a lo largo de este año 2023. Por ser el motor que impulsa cada una de las ediciones del saborcito de estar informado. Gracias por suscribirse, sus me gustas, sus estrellas, superchats y su sintonía. Queremos desearles una bendecida Navidad y un mejor año 2024. Y que el niño Jesús que nace reine en sus corazones. Y que las metas que se planteen sean alcanzadas a plenitud el año entrante. Sobre todo, el de la libertad para nuestra amada Nicaragua. No olvidemos, por favor, a los ausentes. Y a los que partieron donde el Padre Celestial. A los exiliados. Y a los secuestrados. Por ellos, seguimos luchando. Gracias por no rendirse. Y recuerden que no hay mañana sin café. Amigos, gracias siempre por mantenerse pendiente de cada una de las emisiones del saborcito de estar informado y por preferirnos para saber lo que está pasando en Nicaragua y el mundo. Agradecerle siempre a nuestros patrocinadores y con ellos decirles gracias a ustedes también por ser parte de esta alianza de Café con Voz, que es una plataforma digital que pretende todos los días romper el muro de la censura que los mostrencos Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida nación. Recuerde que Just Roots Color Bar en este fin de año, 6809 Chimney Rock, es la dirección a la que usted debe dirigirse allá en la ciudad de Belén, Texas, en Houston. Pero antes marque el 281-888-5184 para que los especialistas en retoques y refrescamiento del color de su cabello lo dejen como usted necesita, nítido para este fin de año, y que la fotografía y el vídeo que usted quiere hacer con su familia queden extraordinarios. Just Roots Color Bar está esperando por usted. Diríjase a la dirección que le acabamos de mencionar y marcando el teléfono hace su cita.
Su sonrisa debe cuidarla siempre en el mejor consultorio que hay, que es Sweetwater Dental Clinic, ubicado en la 10500 West Flagler, acá en el sur de la Florida, 305-223-7766 es el teléfono que debe marcar. Ahí está el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo esperándole para que usted luzca su sonrisa saludable, su sonrisa sana, su sonrisa reluciente siempre al atendérsela en Sweetwater Dental Clinic. Y nuestros amigos, los licenciados certificados y calificados Mario Vallecillo e Yvonne Worry, le recuerdan que el seguro médico es algo que usted no puede perder de vista. Vea usted en pantalla que hasta el 15 de enero tiene usted para que tenga cobertura, o sea, usted obtenga su póliza de seguro hasta el 15 de enero y que la cobertura la tenga segura a partir del 1 de febrero. Además de eso, en Bemaraf Insurance obtiene seguro de salud desde $10. En esta Navidad necesita usted de los mejores. Y en este caso, don Mario Vallecillo y nuestra amiga Yvonne Worry están ahí para asesorarle y recordarle también que no se deje estafar. Usted necesita de los mejores asesores para tomar la mejor decisión en relación a su seguro. Y don Mario y doña Yvonne están ahí para recordarle que las consecuencias de un seguro mal hecho incluso pueden afectar sus taxes y pueden tener altos copagos. Así que Mario Vallecillo e Yvonne Worry en Bemaraf Insurance, ahí tiene los teléfonos en pantalla, 305-439-6524. Y en el caso de doña Yvonne, 954-662-9940. Lo esperan para que usted se mantenga siempre con la mejor cobertura, dando espacio para que esa póliza lo cubra a usted y a su familia. El mejor paso en el sentido de que no sea estafado y usted esté tranquilo con su póliza de seguro. Y además de eso, recordarles que la familia Multiservices, en North Miami, la familia Multiservices en Hialeah, la familia Multiservices en Okeechobee, taxes personales, taxes corporativos, ITIN number, servicios de inmigración, envíos de carga puerta a puerta, en una sola sentada usted puede superar todas las dificultades que tiene, todos sus problemas los resuelve en un solo lugar, en la familia Multiservices, donde todo es simplemente posible. Y además de eso, recordarles que se sume a la familia de los Patreon. www.patreon.com/cafeconvos. Recuerde que importante es apoyar al periodismo independiente y la plataforma de Café con Vos, que es de las más vistas dentro de Nicaragua y fuera de Nicaragua, para informarse sobre lo que ocurre en nuestro país. Es una alianza que usted no puede dejar a un lado. Más bien debe lanzarse usted a apoyarnos. Desde $3 mensuales, usted forma parte de este equipo y juntos superamos el apagón informativo que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida nación. Y Carla Illescas, recuerde, que no se le olvide, Carla Illescas es su agente de seguros independiente, 305-972-4775. Márquele, ella le va a acompañar en su gestión, ella le va a ayudar a tomar la mejor decisión en relación a su seguro de Obamacare. Usted que acaba de llegar acá a Estados Unidos y necesita cobertura con una póliza de seguro médico que le cubra a usted y a su familia a bajo costo, pero que tenga la mayor cantidad de cobertura posible. Igual, si usted quiere cambiar su Medicare, entonces márquele a Carla Illescas, y entonces que ella sea quien ayude a resolver su problema de seguro. Sígale dando me gusta al programa y con sus me gusta ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Quédese con nosotros porque viene más información acá en El Saborcito de Estar Informado.